Muy buenas y bienvenidos al programa Desde la Base, un programa deportivo dedicado a nuestros deportistas más jóvenes de la ciudad. En este programa hablaremos de la actualidad deportiva, tanto de fútbol, baloncesto, como de cualquier otro deporte que se practica en la ciudad de Sanlúcar. Hablaremos de las categorías más bajas del deporte, partiendo de Benjamín hasta juveniles en esa zona. Bien, esta semana vamos a comenzar con el fútbol. Nos hemos trasladado, toda la semana nos iremos trasladando a diferentes partidos de las categorías diferentes del fútbol. Esta semana nos fuimos al partido de Sanluqueño B contra el Divina Pastora, que tuvo lugar el sábado. Partido de la tercera andaluza pre-benjamina del grupo 3. El resultado fue de 7 para Sanluqueño B, Divina Pastora 1. Tenemos las presentaciones de los jugadores, tanto del Sanluqueño como del Divina Pastora, los cuales vamos a ver ahora. Me llamo Nacho y juego de portero. Otro. Me llamo Abraham y juego de delantero de la banda y de la otra banda. Venga, vamos, otro. Me llamo Julián, juego de defensa y de centro y de pivote. Me llamo Ángel y juego de la banda y de defensa. Venga, otro. Me llamo Sergio y juego de defensa. Venga, ¿quién va por ahí? Me llamo Aaron y juego en la banda. Me llamo Jaime, juego delantero en la banda izquierda y de la banda derecha. Me llamo Adrián y juego centro del campo y delantero. Mira la cámara, señores. ¿Quién falta por ahí? José Ángel. Falta José Ángel, falta Mohamed y falta Venga, Juan. Me llamo Juan y juego portero. Venga. Me llamo Juan y juego en la banda y delantero. Venga, José Ángel. Me llamo José Ángel y juego de la banda. ¿Estáis todos? Sí. Me llamo Ismael y soy delantero, centrocampista, pivote y defensa. Muy bien. Venga, las manos aquí. Venga, todo el mundo. Una. Son tres veces, ¿eh? Sí. ¡Pachora sí! ¡Pachora sí! ¡Pachora sí! ¡Sí, sí! Bien, muy bien. Javi, defensa. Lucas, defensa. Pablo, banda. Miguel Ángel, delantero. Ismael, centro. ¿Qué? Darío, portero. Alberto, defensa. Darío, Cristian, delantero y Iván de izquierda. Iván de izquierda. Cristian y defensa. Defensa, banda derecha, esa, banda izquierda. Delantero y banda izquierda. ¿Y cómo te llamas? David, y voy en tercero el máximo grado. ¿Vale? Cuando yo diga tres. Una, dos y tres. Bueno, como decíamos antes, el resultado fue de Atlético Sanluqueño B 7, Divina Pastora B 1. Partido de la tercera andaluza, pre-Benjamín, grupo tercero. El partido fue liderado en todo momento por el sanluqueño, aunque el Divina Pastora también dio la cara cuando tenía ocasión. Vimos un acto muy noble en este partido, un acto que ya algunos equipos deberían de hacer algunas veces, que fue que el Divina Pastora marcó un gol cuando un jugador del sanluqueño estaba tendido en el césped, por lo que después pues los entrenadores del Divina Pastora le dijeron a sus jugadores que permanecieran quietos para que el sanluqueño sacara de campo y marcara un gol como favor, ¿no? Como para devolverle el favor. Partido muy interesante, partido dominado por el sanluqueño, aunque muy buen trabajo del Divina Pastora. Bueno, después de ver las imágenes del partido,
Vamos con los resultados de la tercera andaluza, Prebenjamín. Grupo tercero. Bien, como podéis ver, teníamos 5 partidos. Sanluqueño C1, Pueblo Nueva La Granja C1. Sanluqueño B7, Divina Pastora Sanluqueña B1, que es el partido que hemos visto. Arcos C4, Divina Pastora Sanluqueña C2. Arcos B3, Barrameda B0. Flamenco B5, Sanlúcar B1. Y los demás resultados, Guadalcacín B0, San José Obrero 1, Roteña B1, Marianista C3, Veteranos de Jerez B2, Marianistas B0, Unión Deportiva Jerezana B1, Pueblo Nueva La Granja B8. Y ahora vamos a ver la clasificación. Ahí vemos como en cuarta posición está el sanluqueño C. Después nos encontramos con el sanluqueño B en octava posición. Divina Pastora C y B, 12 y 13. El Barrameda, el B. Y el Sanlúcar B, que está en el puesto 19. Que seguramente saldrá de su racha mala y seguro que suben para arriba. Bien, nos vamos ahora a la categoría de Benjamín. Nos trasladamos al partido de Sanlúcar-La Salle, el cual terminó 9-2, perteneciente a la tercera andaluza, grupo cuarto. Tenemos también las presentaciones de los jugadores del Sanlúcar y vamos a verlo. Me llamo Eri y soy portero. Me llamo Pablo y soy mediocampista. Me llamo Guille y soy centrocampista. Me llamo Adrián y soy delantero. Me llamo Manuel y soy lateral. Me llamo Manuel y soy portero. Me llamo Víctor y soy centrocampista. Me llamo David y soy delantero. Me llamo Paco y soy lateral. Me llamo Dani y soy lateral. Me llamo Jesús y soy defensa. Me llamo Raúl y soy centrocampista. ¡Hola, hola! ¡Todo fuerte! ¡1, 2, 3! ¡Esto que llega, Sipi! ¡Ahí, atento! ¡Vos, Pedri! ¡Eso es! ¡Vamos, Pablo! El partido de Sanlúcar-La Salle, perteneciente a la tercera andaluza, grupo cuarto de la categoría Benjamín, acabó 9, Sanlúcar 9, La Salle 2. Fue un buen partido por parte del Sanlúcar ante un rival que venía empatado a puntos con el Sanlúcar en la parte alta de la tabla. El primer gol llegó al minuto 16 y La Salle había tenido más ocasiones, pero a partir del gol fueron muy superiores los de Sanlúcar. Y debido a ese gol, a la motivación de ese gol y al gran juego en equipo que habían hecho Sanlúcar, pues se pudo hacer con el partido de calle. Un resultado muy merecido por parte del Sanlúcar, de la categoría de los Benjamines, y nuestra más sincera enhorabuena y a seguir ganando. Bien, después de ver las imágenes del partido, vamos a ver los resultados de la tercera andaluza, grupo cuarto de los Benjamines, y la clasificación. Como pueden ver, en la categoría de Benjamines teníamos 5 partidos también. Club Deportivo Doña Aurora 1, Barrameda A 5, Club Deportivo Safa San Luis A 7, Algaida Unión Deportiva 2, Barriada de la Playa A 7, Sanluqueño B 1, Sanlúcar A 9, La Salle A 2, Divina Pastora Sanluqueña A 2, Los Frailes A 3. Y los otros partidos, Trasmayo 6, San Marcos 0, Ronda de Valencia 7, el Juncal Atlético A 5, Next Star A 4, Estrella Portuense A 14, vaya goleada. Y ahora vamos a ver la clasificación, en la cual podemos ver que el Sanlúcar A
está en segunda posición. Muy buena posición para el Sanlúcar. Después nos encontramos al Divina Pastora en quinta posición. Sanluqueño B en décima. Barrameda el 11. Juventud Sanluqueña A el 14. Y la Algaida el 16. Estuvimos también en el campo de la Algaida. Fuimos al partido de la Algaida contra el Portuense, Algaida de la Tercera Andaluza Infantil. El resultado no fue muy favorable para la Algaida, fue Algaida 0, Portuense 5, pero hay que decir que los chavales de la Algaida, la verdad que pusieron todo su corazón y todo su empeño en este partido y con esas ganas y con esa forma de jugar, seguro que van a llegar muy alto en esta liga. Vamos a ver imágenes del partido. Ahí estamos viendo Algaida 0, Portuense 5, como dijimos, de la Tercera Andaluza Infantil. Fue un dominio todo el tiempo del Portuense, la verdad que hicieron muy buen juego, fueron la verdad que muy superiores, pero la Algaida la verdad que en ningún momento se rindió y en ningún momento dejó de jugar. Siempre estuvo intentándolo, pero no hubo suerte en este partido. Pero que los chavales de la Algaida que no se preocupen, que seguro que entrenando más, trabajando más, seguro que llegan muy lejos y además que ganarán todos los partidos que les queda, seguro. Esto ha sido solo un tropiezo en su temporada. Como decíamos, el Portuense se lleva la victoria, se lleva los 3 puntos para casa y la Algaida a seguir trabajando. Vamos a ver la posición, la clasificación y los resultados de la Tercera Andaluza Infantil. Ahí, como estamos viendo, Tercera Andaluza, Grupo Cuarto Infantil. Teníamos 3 partidos, Barrameda 1, Divina Pastora Sanluqueña A 4, Los Frailes 1, Sanluqueño B 5, Algaida 0, Real Portuense Club Fútbol Base B 5, que es el partido que acabamos de ver, y descansaba el Sanlúcar A. Vamos con la clasificación, como podéis ver, el Sanlúcar A va primero. Sanluqueño B va segundo, dominando la parte de arriba de la tabla los equipos sanluqueños. El Divina Pastora A va cuarto, el Barrameda va noveno y la Algaida que va 12, va la última. Pero como le hemos dicho, seguro que van para arriba y que entrenando y echándole ganas como pusieron en el partido, seguro que llegan muy, muy lejos. Aunque no estuvimos en ninguno de los partidos de alevines, cadetes y juveniles, vamos a repasar los resultados y las clasificaciones de alevines, cadetes y juveniles de la Tercera Andaluza. Vamos a ello. En la Tercera Andaluza, Grupo Cuarto de los alevines, teníamos el Portuense Fútbol Sala A 6, Barrameda 3, Safa San Luis A 10, Algaida 0, Barriada de la Playa A 4, Sanluqueño B 2, Sanlúcar A 5, La Salle A 7. Divina Pastora Sanluqueña B, Los Frailes, se tuvo que suspender. Vamos ahora con la clasificación de la Tercera Andaluza, Grupo Cuarto Alevín. Nos encontramos que tenemos al Sanluqueño B en quinta posición, Divina Pastora B en sexta posición. Seguimos el 12 con la Algaida, 13 Sanlúcar A, 15 el Barrameda. Aquí hay que dar un poquito más de caña a los equipos en la Tercera Andaluza Levín. Seguimos con la Tercera Andaluza Grupo Cuarto de Alevines, Trebujena 6, Trasmayo B 0, Barrameda 0, Sanlúcar
7, Divina Pastora Saluqueña A2, Chipiona A1. Y los demás resultados, Roteña 9, Portuense 1, Portuense Club Fútbol Base A4, Rota 0. En la clasificación podemos ver Divina Pastora A, que va al segundo, cuarto el Sanlúcar, sexto Trebujena, 11 el Barrameda. Y por último, la categoría tercera andaluza, grupo cuarto de los juveniles, Rayo Sanluqueño 1, Bornense Atlético 3, Barriada de la Playa A 1, Divina Pastora Sanluqueña B 0. Más resultados, Gédula 4, Trebujena 3, Trasmayo 0, Portuense Club Fútbol Base B 3, Nueva Jarilla 1, Guadalcacín B 4. Vamos con la clasificación de los juveniles. Nos encontramos que el Divina Pastora Sanluqueña B está el quinto, el Rayo el octavo. Bien, hasta aquí la actualidad deportiva en cuanto a fútbol de este pasado fin de semana. Ahora nos trasladamos al baloncesto. En este caso estuvimos con el Junior Femenino Adesa 80, el cual se enfrentó al Afode, que terminó con un resultado de 71-35 a favor de Adesa, con la victoria de Adesa 80 del Junior Femenino. Le hicimos unas preguntitas, una pregunta a la capitana y a otra componente de la Adesa de Junior Femenino, los cuales vamos a ver ahora. El partido de hoy es bastante importante porque llevamos unas cuantas derrotas seguidas, pero ahora intentamos entrar en una etapa de mejora para poder llegar a las semifinales del campeonato, o sea, de la liga. Y hemos mejorado mucho el entrenamiento, hemos cambiado la planificación y creo que llevamos bien preparado este partido. María corta, por ejemplo, ha pasado aquí, corta. La categoría Junior Femenino en el cual se encuentra el Adesa 80, que fuimos a grabar este fin de semana. El Adesa 80 se encuentra en sexta posición con 9 puntos. Primero el Cádiz con 12, Candray con 11, Jerez DKV con 10, Mesón La Serrana con 10, Puerto Real con 10, Gimnástica Portuense con 8, Arcos con 7, San Felipe Neri con 7, categoría Junior Femenino de baloncesto. Y ahora vamos a repasar todos los resultados que tuvieron lugar de Adesa 80 de todas las categorías de Sanlúcar. El Junior Masculino venció a las canteras 60-66. El Adesa 80 Afode Junior Femenino 71-35, victoria. Victoria también del cadete masculino en un amistoso contra el Coria, 81-73. Cadete masculino, victoria apabullante, DKV Portuense 47, Adesa 80, 121. Cadete femenino, Algeciras 53, Adesa 80, 27. Infantil masculino, torneo, Coria 54, Adesa 80, 53. Infantil femenino, Adesa 80-60, Trasmayo 26. Mini masculino,
ADESA 80-50, DKV Jerez 9, Mini Femenino, ULB 19, ADESA 80-59, Mini Masculino Primer Año, ADESA 80-65, San Fernando 63, Mini Femenino Primer Año, Candray 49, ADESA 80-21. Eso es, resultados de la jornada del 14 y 15 de noviembre perteneciente a Copa Andalucía A. En competiciones B tenemos al cadete masculino B, Arcos 21, ADESA 80-72, infantil masculino B, ADESA 80-41, DKV Cimbis 53. Bien, hasta aquí la actualidad del baloncesto de este pasado fin de semana. Os hemos dejado todos los resultados y en esta semana pues nos volveremos a trasladar a alguna otra categoría, a algún otro partido, el cual grabaremos, haremos entrevistas y pondremos después en nuestro programa Desde la Base. Bien, ahora por último nos vamos a trasladar al pádel. Le hicimos una entrevista a Javier Núñez López. Fuimos al club de pádel a conocerle. Javier, con tan solo 9 añitos, tiene un currículum de 2 páginas. Fijaos. Del año pasado y de este año. En este año, el año pasado, por ejemplo, fue finalista en el Circuito Menores Andalucía, campeón Benjamín en el Circuito Menores de Cádiz, celebrado en Ubrique. Yo qué sé, campeón de Benjamín del Circuito de Menores de Cádiz, celebrado en Padel Extreme. Tiene aquí un currículum. El año pasado participó en 16 torneos, ¿veis? Y este año va ya por 16 y todavía le quedan 2. O sea, este año va a hacer 18, con tan solo 9 añitos. Con que promesa sanluqueña, que apúntense en vuestras agendas, que seguro que va a ser una gran estrella. Pues estuvimos con él y con su madre en el club de pádel para hacerles unas preguntas porque hace muy poquito quedó campeón de Andalucía de pádel. Atención, campeón de Andalucía de pádel, como hemos dicho, con tan solo 9 años. Así que vamos a ver el reportaje que le hicimos, las preguntas que le hicimos y también nos enseñó todos los trofeos que nos trajo una mesa y más o menos... pues nos cabía, pero nos había hecho falta otra más, porque se dejó en su casa más trofeo todavía. Así que vamos a ver el reportaje que le hicimos. Bueno, vamos a empezar. ¿Nos puedes decir tu nombre y tu edad? Javi Núñez López y mi edad es 9 años. Javier, ¿no? Bueno, Javier, ¿nos puedes decir qué deporte es el que practicas tú? El pádel. El pádel. Bien, ¿en qué posición estás tú en tu clasificación, en tu categoría? En Andalucía estoy el primero de Andalucía. ¿El primero de Andalucía? ¿Con solamente cuántos añitos me has dicho que tiene? 9. ¿Con 9 añitos el primero de Andalucía? Wow, bien, bien. Bueno, ¿qué es lo último que has ganado? El campeonato de Andalucía. El campeonato de Andalucía. ¿Y cuántos trofeos más tiene? Porque aquí estamos viendo... una colección que tiene solamente de este año, ¿no? Sí. ¿Cuántos torneos has ganado? ¿Puedes decir alguno? En Almuñeca, en Córdoba, en Granada, en Jaén, aquí en Antequera, el Campeonato de Andalucía, en la Re 21. Tiene ahí un currículum increíble, ¿eh? Tengo yo el currículum ahí en plató de 2 páginas. Vamos, con 9 añitos, a ver quién puede tener ese currículum, ¿eh? ¿El pádel es el deporte que a ti más te gusta o te gusta también algún otro deporte? Me gusta el baloncesto también. El baloncesto, ¿no? También lo suele practicar, ¿no? En el colegio, jugando con mis amigos. En el colegio, pero no, de baloncesto ya no tienes ningún trofeo, ¿no? Ya ahí no... De hecho, no tengo. Ya no, de pádel solo, ¿no? Vale. Bueno, Javi, cuéntale al público a los telespectadores desde la base, ¿qué es lo que aspiras tú? ¿Tú aspiras a ser el campeón de España, a ser el campeón del mundo o te quieres dedicar a otra cosa? A ser campeón del mundo. ¿A ser el campeón del mundo? Sí.
Hay que entrenar bastante duro para eso, tú lo sabes, ¿no? Ya, es duro y hay que hacerlo para llegar a lo más alto. Tú ya estás ya ahí trabajando, estás en camino, ¿no? Sí. Hombre, con 9 añitos solamente y ya tener el currículum que tienes, yo creo que vas a llegar, ¿eh? El primer sanluqueño que va a ser campeón del mundo de pádel, seguro, Javi. Sí, bueno, pero yo quiero ir al campeonato del mundo y además ganarlo dentro de 2 años, creo, en España. O en Alicante o en Málaga, yo espero que sea en Málaga. Bueno, Javi, pues mucha suerte en tu carrera y ya cuando seas famoso te vamos a hacer una entrevista, pero no nos cobre, ¿vale? Nos tiene que dejar haciendo gratis, ¿vale? Vale. Gracias, Javi. Bueno, nos encontramos también con la madre de Javi, que está aquí. Muy buena. ¿Puedes decirle a los telespectadores cómo te llamas? María José. María José. María José es la madre de Javi, que supongo que estará muy, muy contenta con, vamos, pues con la carrera que lleva su hijo. Pero queremos que le cuentes a los telespectadores cómo empezó tu hijo en el mundo este del pádel. El niño empezó con la afición de los padres, veía al padre jugar. Y con tan solo 2 añitos y medio lo llevamos a hacer una prueba para que entrara en clase de pádel. Y viendo que el niño le ponía ganas y aparte de, también la de los padres, pues empezó dando clases y desde los 2 años y medio estaba entrenando. Ahora actualmente entrena 3 horas a la semana y 2 de físico en el cole con el fútbol. Y la verdad que muy bien, ahí sigue entrenando para llegar lo más lejos posible. ¿Cómo lleváis ustedes, los padres, el abuelo, los primos, la familia? ¿Cómo lleva esto de que un chaval tan joven con 9 años pues sea ya el campeón de Andalucía, ¿no? De pádel. ¿Cómo lo lleváis? La verdad es que es con inmensa alegría porque el día a día te vas encontrando gente que se va enterando, que te felicita y es un orgullo muy grande como madre y como familia de Javi que sea actualmente el campeón de Andalucía, junto con su compañero Santi Pineda, que es de Los Palacios. Y la verdad que muy bien, porque este año han estado ahí en lo más alto. De 6 pruebas andaluzas han ganado 4 y la verdad que un orgullo enorme. Has escuchado las aspiraciones que tiene, ¿no? ¿Tú lo ves que lo puede conseguir? La verdad que soñar es gratis. Lo del campeonato del mundo tiene que ser será muy difícil. El año que viene puede hacer un gran papel en el Campeonato de España. No aspiramos, bueno, lo bueno sería que lo ganara, pero ahí siempre salen parejas muy fuertes y por lo menos que esté ahí entre las primeras parejas y, cómo no, renovar el título de campeón de Andalucía en su segundo año de categoría de Benjamín, que debe ser cuando explotan todos los niños y es el año suyo. Ahora ha sido una sorpresa que 2 benjamines de primer año ocupen el primer ranking y ganen el Campeonato de Andalucía, pero cómo no, intentar renovarlo para el año que viene. Pues María José, le deseamos a Javier desde el programa que mucha suerte en su carrera y que nada, seguir adelante y como tú has dicho, los sueños son, pero se pueden cumplir. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ahí teníais a Javier, todo un campeón y todo un soñador, por supuesto, también. Y que desde aquí, desde el programa Desde la Base y desde Costa Noreste Televisión, les deseamos la mayor de las suertes y la mayor y que siga con muchas ganas, que siga con muchas ganas y que siga siempre para adelante, siempre. Y que nunca deje de luchar por sus sueños. Así que nada más, amigos de Desde la Base. Os dejamos esta semana actualidad de fútbol, baloncesto, pádel y la semana que viene con más y mejor todavía. Así que un saludo y hasta la semana que viene.